¿Qué hacer en un día en Barranquilla? Comienza tu día con los amaneceres de la Aleta del Tiburón. Este increíble monumento se encuentra ubicado en la avenida El Malecón al Río, un lugar que podrán venir a conocer muy cerca. Aquí podrán practicar deportes o recorrerlo de punta a punta viviendo las mejores experiencias frente al río Magdalena. Ven y visita la famosa Ventana al Mundo, un monumento emblemático de la ciudad de Barranquilla. Construido a finales del 2018, es uno de los lugares más visitados en toda la costa atlántica. Creo que ya escucharon de la Ciénaga Mallorquín, una de las nuevas atracciones turísticas de la ciudad. Aquí podrán hacer diferentes recorridos, pasear en lancha o sumergirte en la serenidad de su naturaleza. También podrán embarcarse en una emocionante travesía en lancha por el río Magdalena. Podrán conocer la majestuosa Bocas de Ceniza, único lugar en el mundo donde se encuentra el mar con el río. Ahí mismo podrán conocer el renovado Castillo de Salgar y sus increíbles vistas frente a la playa. Y viajeros, si son adictos a la adrenalina, muy cerca en Barranquilla podrán saltar en paracaídas a más de 10.000 pies de altura, cortesía de Skydive Caribe. O venir a surfear en las bellas playas de Puerto Colombia, donde las olas te invitan a sumergirte en la magia del Caribe. Y si algo tiene Barranquilla, son sus atardeceres. Así que ven y disfruta un día increíble en esta bella ciudad. ¿Qué otro plan nos recomiendan en Barranquilla?